El Conlagos CM Team femenino se presta para una nueva aventura. Emprende camino hacia territorio turco. Después de haber participado el pasado fin de semana en la Copa Cita de Forbigine, con gran actuación de la ciclista del Carmen de Iboral, Katherine Montoya, pues el equipo que dirige David Vargas ya se encuentra en suelo turco para participar de 4 carreras desde este jueves. Serán ellas el Grand Prix de Bel, el Grand Prix de Capadocia el día viernes, el sábado estarán con el Grand Prix de Mont Erciyes y el Grand Prix del World Best High. Todas ellas carreras promovidas en Turquía para competir en alta montaña, ya que muchas de ellas estarán a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Así que nuevamente, después de haber estado compitiendo en Italia, pues aparece la montaña para las corredoras del Conlagos CM Team, dirigidas por David Vargas. La nómina que estará allí estará integrada por Carolina Upegui, por Katherine Montoya, por Laura Toconás, Erika Botero, Daniela Giraldo, Daniela Teortúa y la campeona nacional María Catalina Gómez. Una vez terminadas estas carreras, a la semana siguiente el equipo permanecerá en territorio turco para correr o participar de 2 carreras más. Entonces, desde este jueves el Conlagos CM Team en el Grand Prix de Bel, carrera que tiene una altitud de más de 2.200 metros, en la que podemos esperar una gran actuación de este equipo colombiano, que viene teniendo muy buena actuación y de la que se pueden esperar grandes resultados, con corredoras como Daniela Teortúa y la misma Erika Botero, al igual que la campeona nacional. Por eso hablamos con la actual campeona nacional, Catalina Gómez, y con Carolina Upegui, quien es la líder de este equipo que dirige David Vargas, como lo mencionábamos anteriormente, y que se encuentra viviendo en territorio europeo desde el mes de febrero. Allí tuvo la oportunidad de participar en carreras en Dubái con Daniela Teortúa como la mejor de las jóvenes. Tuvo la oportunidad de correr o de participar en algunas competencias en suelo español, de donde reside, y de allí pasar a Italia. En imágenes entonces, el reconocimiento de una de las carreras que tendrán este fin de semana las corredoras del Conlagos CM Team Women. Por su parte, el equipo sub-23, que también está en España, estará participando en una carrera de 3 días en territorio español. Hola, nos encontramos en Turquía de cara ya a enfrentarnos a este nuevo reto, 4 días de montaña, 4 etapas donde nos iremos desenvolviendo de la manera adecuada según las instrucciones de nuestros directores. Estamos preparadas para esto, pues ya hemos pasado por nuestras primeras carreras post pandemia y bueno, pues unos días y una buena temporada en Italia con 3 carreras que nos dejaron realmente preparadas para desenvolvernos como equipo, para poner siempre a una de nosotras adelante y llevar a cabo la labor y el rol de cada una para un resultado. Entonces estamos preparadas para esto y para dejar en alto el nombre de nuestra organización de la mano de nuestros directores y de todo el staff de la organización Conlagos CM Team. En Italia hicimos muy buenas competencias, creo que como equipo ya tenemos muy buena cohesión. El 5º puesto para nosotros es algo que nos motiva demasiado, para saber que estamos en las mejores posiciones, de que podemos seguir mejorando continuamente. La expectativa que tenemos para estas competencias acá en Turquía es bastante alta. Hay 2 competencias de alta montaña, muy parecidas a las características que encontramos en Colombia. También hay buena altura sobre el nivel del mar. Tenemos 2 competencias planas en las cuales también podemos tener muy buenos resultados. Daremos lo mejor de nosotras para poder hacerlo de la mejor manera.